Por más memoria y justicia, a 40 años del golpe militar se inauguró un monumento en la Plaza de los Homenajes en memoria a los jóvenes desaparecidos y asesinados durante la dictadura de 1976-1983. Jueves Santo, ayer se vivió la tradicional ceremonia del lavatorio de pies en nuestra ciudad, además, el gran gesto de hermandad del Papa Francisco con los refugiados. Fútbol para los más chicos. La escuela de fútbol CEFI comenzó el año de trabajo buscando el perfeccionamiento y además generar un espacio deportivo para los niños. Locro Solidario. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanzó a la venta 1000 porciones de locro para recaudar fondos y terminar las obras de la nueva sede. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen mediodía para todos. Iniciamos esta edición de Arroyito Informa en este día especial para la feligresía católica, donde se está viviendo el Viernes Santo, ya en la recta final para lo que va a ser el próximo domingo, el domingo de Pascuas. Una jornada, en la jornada de hoy, fresca, comenzamos la mañana fresca. Estaba nublado el cielo con un pronóstico de alguna llovizna en horas de la media mañana. Bueno, en realidad ahora está como más, menos cargado el cielo, nubes un poco más livianas, lo que permite por momentos ver el sol, comienza a calentar, porque sabemos que ha llegado el otoño. Uno se pone a pensar de que son temperaturas acordes a esta época del año, pero que en realidad, nos hacen suponer que la jornada del próximo lunes, en el comienzo de la semana, llegaría la inestabilidad, ¿no? Y sumado a eso que, como les decíamos, no son altas las temperaturas, estamos de lleno, de pleno, en esta estación tan especial como es el otoño, que algunos aman, ¿no? Hay gente que ama el otoño, otros dicen ¿por qué se fue el calor? Otros dicen menos mal que se fue el calor. Bueno, es así. Hay para gustos, hay de todo. Bueno, una jornada muy especial también se vio en la jornada de ayer, donde además, que ya lo vamos a estar compartiendo, lo que sucedió en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. A nivel mundial, el Papa Francisco tuvo un gesto con el lavado de pies. En su homilía, el sumo pontífice llamó a los ministros a ser misericordiosos y denunció a los traficantes de armas que quieren guerra en el mundo. El Papa realizó el tradicional lavatorio de pies del Jueves Santo en un centro de refugiados en las afueras de Roma, donde lavó y besó los pies de 11 desplazados musulmanes, ortodoxos, hindúes y católicos. Desde el albergue Castelnuovo di Porto, en Italia, el sumo pontífice dio inicio al periodo más solemne de la Iglesia Católica durante la Pascua, en el que se recuerda a la última cena de Jesús. El Vaticano informó que entre las 11 personas seleccionadas para el ritual se encontraban 4 hombres católicos de Nigeria, 3 musulmanes de Malí, Siria y Pakistán, además de 3 mujeres cristianas cópticas de Eritrea y un hindú de India. Durante su homilía en la misa crismal del Jueves Santo, celebrada en la Basílica de San Pedro, la máxima autoridad eclesiástica criticó que la humanidad está oprimida por las propuestas del consumo, por lo que no podemos ser libres. Un dato, 900 refugiados residen en el centro donde acudió el Papa Francisco en la jornada de ayer. Ahí compartimos las imágenes de lo que sucedió en la jornada de ayer. Bueno, también compartimos las imágenes y la palabra del padre Marcelo Cereda, porque anoche también se celebró
el Jueves Santo con el tradicional lavatorio de pies. Sí, hoy ya comenzamos lo que la Iglesia llama los últimos tres días de Cristo aquí en la Tierra, con el nombre específico de Triduo Pascual. Lo que se recuerda en esta noche es la última cena en la que Jesús se despide de sus amigos y ya lo toman para llevarlo, ¿no es cierto?, a morir, recordándolo mañana viernes, el día de la muerte en la cruz, donde él falleció ahí. Y lo que resalta en esta misa de hoy jueves, de la última cena, es el gesto del lavado de los pies que Jesús hizo a los apóstoles como muestra de servicio y de amor y cariño para con ellos. Por eso la Iglesia repite este gesto, eligiendo a 12 personas que representarían los apóstoles y le hacemos lo que se llama el lavado de los pies. En una ceremonia, como usted bien dijo, ¿no?, que tiene que ver con una prestación de un servicio, de un espíritu realmente de sinceridad, de bondad, de generosidad y de sencillez. Claro, todo eso y unido en la humildad de que siendo el Hijo de Dios, Él mismo realizó todo eso, así que es un ejemplo para nosotros. Padre, finalmente en la jornada de mañana, el Vía Crucis, aprovechando el medio, la oportunidad para que invite a la comunidad a sumarse y nos recuerde el horario y a dónde poder sumarse. Bueno, muy bien, mañana viernes, que se recuerda la pasión y la muerte del Señor, es tradicional en el Viernes Santo hacer lo que llamamos el Vía Crucis, que es acompañar a Jesús por las calles de Jerusalén como el camino y representado en estaciones. Bueno, así que convocamos para mañana a la noche, a partir de las 21 horas, ¿no es cierto?, para que se acerquen aquí al templo o si no, aquí en el centro donde va a desarrollarse el trayecto del Vía Crucis, así que. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. La dirección de la Escuela Especial Carolina Tobar García informa que se encuentra vacante un cargo titular de maestro de enseñanza práctica, computación, discapacitados intelectuales. Los interesados deben dirigirse a la Secretaría del Establecimiento de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Bueno, algo más de información. Bueno, como decía bien el padre Marcelo Cerea, se va a llevar a cabo esta noche el tradicional Vía Crucis por las calles de nuestra ciudad. La invitación, la nota la hacíamos anoche, por eso la invitación la realizaba para la jornada de hoy. Bueno, información del IPETAI número 68, en las siguientes horas cátedras, tres horas cátedras permanente de lengua extranjera, inglés en primero B, tres horas cátedras permanente de lengua extranjera e inglés, tercero D. También en cuarto C, quinto B, quinto C, quinto D. Permanente también en lengua extranjera, tres horas cátedras en inglés, sexto C y en sexto D. Presentarse en el establecimiento de lunes a viernes de 14 a 18 horas hasta el próximo lunes. Los invitamos a hacer la primera pausa en esta edición de Día Viernes. Y en instantes, al regreso, en el próximo bloque, por la tarde de ayer se realizó el acto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Plaza de los Homenajes.
enlaces PAL. Recomienda a los señores usuarios que en caso de tormenta desconecte los aparatos eléctricos. Los mismos pueden ser eventualmente afectados por sobretensiones originadas por descargas atmosféricas o por actuación automática de protecciones de la red. Se recomienda además la desconexión de cables de señal de televisión, teléfono o internet. En dichas condiciones, la CESPAL no se responsabilizará por los daños producidos a los aparatos electrónicos. En caso de observar cables cortados sobre la calzada o vereda, no los toque, comuníquese inmediatamente con la Guardia de Redes Eléctricas de la CESPAL al 0800-888-6600, opción 1, o al 1565-1710. Es un consejo de la CESPAL. Vas a perder. El Centro Vecinal San Miguel ya tiene a la venta su Superbono Contribución, que sortea como primer premio nada menos que un Fiat 600, como segundo premio una bicicleta y muchísimos premios sorpresas más. El valor del mismo es de 150 pesos, lo que te hará acreedor a dos números en total. ¿Qué estás esperando? Desde el lunes 21 al domingo 27, en Arcor Center, tenés un 20% de descuento en todos los productos de Pascuas. Vení a Arcor Center y buscá tu huevo de Pascua favorito. Todos los productos de Pascuas con un 20% de descuento. En estas Pascuas, Arcor te propone cacería de huevos y Pascuas felices. La Sirena te acompaña en la Cuaresma y en Semana Santa con toda la variedad en pescado, mariscos y comida preparada a base de pescado. Excelente precio y calidad en todas las opciones. Porción de paella abundante a 70 pesos. Canelones de merluza y salmón a 89 pesos con 99 el kilo. Lléguese a La Sirena y conozca nuestra amplia gama de productos. Haga su reserva al 45 23 21. La Sirena. Alguien que piensa en usted. Ilía, esquina Vélez Arfiel, Arroyito. Vení a Centot y encontrá las mejores oportunidades. Televisor LED Smart TV de 40 pulgadas Philips, Full HD con teclado QWERTY. Llévalo a solo 10.999 pesos o en 15 cuotas fijas de 1.049 pesos con 90. Centot, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. ¿Todavía no probaste los frappers de YPF Full? En YPF Martinato, cargando 500 pesos de cualquier combustible, accedes al beneficio de un 50% de descuento en la compra de un frapper de 330 o 450 centímetros cúbicos. YPF Martinato. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2016. Hoy fue una chica para el puesto que buscamos. Ajá. Tiene experiencia, un cursito, recomendaciones. Me gusta. Qué bueno. Aparte tiene ganas, tiene muchas ganas. Pero tiene una beba de 9 meses. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué mejor razón para pelearla todos los días? Llega el programa Salas Cuna, una red de espacios con personal especializado destinados al cuidado de tu hijo, para que puedas trabajar o volver a estudiar, para que sigas demostrando que además de ser madre, podés lograr todo lo que querés.
con el apoyo de todos y con equidad vamos a recuperar los valores de la familia para construir una sociedad más justa y más feliz. En la jornada de ayer se llevó a cabo el acto oficial todos los 24 de marzo en la Plaza de los Homenajes y les informamos y les comentamos para aquellos que quieran participar cada año, el grupo Somos Pocos, Estamos Todos, llevan a cabo el acto recordando a los desaparecidos en la última dictadura, en el golpe cívico-militar en nuestro país y específicamente en nuestra ciudad, todos los 24 de marzo, ayer en la jornada también, con la presencia de autoridades municipales. Se llevó a cabo este acto oficial con la inauguración de un monumento recordando a los desaparecidos en nuestra ciudad. Y lo vivimos de una manera muy especial, porque no son momentos para festejar, sino para conmemorar. Y nosotros conmemoramos y tenemos la certeza de que de manera permanente se va a seguir haciendo esta radio abierta, esta mateada popular. Hoy escenario libre no se pudo hacer porque hay una ordenanza municipal que prohíbe los eventos públicos para Semana Santa, pero que seguramente otros años se va a poder hacer. Entonces, esto que vinimos haciendo, que empezamos en el 2002, que han pasado ya 14 años, pueda continuar y mantenerse en la ciudad de Rollito, para nosotros es muy importante. Y fundamentalmente, muy importante para estos jóvenes que fueron víctimas de la dictadura, 5 jóvenes que vivieron aquí en Arroyito, que su vida no fue en vano. Ellos pensaban en una sociedad diferente, luchaban por más equidad, más justicia, más derechos, y fueron asesinados o desaparecidos. Por eso, estamos aquí. Y de manera especial, en este que sabemos que se va a mantener a través del tiempo. Pensaba en cuanto a las acciones que ustedes como grupo proponen y en el mensaje para llegar a las generaciones más jóvenes, a las nuevas que no han tenido oportunidad de vivenciar esto de manera directa. ¿Cómo hacen ustedes para que el mensaje llegue y ellos puedan tener conocimiento de esto que es, sin lugar a dudas, parte de nuestra historia nacional? Y bueno, con esta posibilidad de haber sido declarado de interés municipal, de interés legislativo, nos permite a nosotros ya poder trabajar el año que viene la semana de la memoria por la verdad y la justicia. Y en esa semana seguramente, como se hizo anoche se proyectó una película en el SEMA número 60, que se llamó La Sombra Azul, una película cordobesa, maravillosa, que cuenta la historia de un policía que no aceptó las órdenes superiores para torturar o matar personas o secuestrar. Y bueno, y allí había jóvenes. Es decir, que creo que a partir de ahora vamos a tener la posibilidad, la oportunidad y el compromiso de la municipalidad de trabajar en esto, ¿no? En fogonear, como la palabra tan linda, ¿no? Fogonear, darle llama, darle vida al recuerdo para mantener viva la memoria, ¿no? Porque ese es lo fundamental, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más. Finalmente, como para cerrar, ¿qué reflexión te merece estos 40 años? ¿Qué mensaje les dejas a todos los que te están viendo? La reflexión de estos 40 años, que lamento mucho que haya estado Obama en la Argentina, independientemente de que él no haya sido presidente en esa época, el 24 de marzo de 1976, pero sí hubo una acción directa de Estados Unidos en esas dictaduras del Cono Sur a través del Plan Cóndor. Lamento en esta oportunidad
teniendo tantos días, como dijo uno de los compañeros aquí, que haya estado justamente hoy. Y en segundo lugar, no sé, creo que la imagen es más que grandilocuente, ¿no? De cualquier lado que miremos el monumento, podemos leer memoria, verdad y justicia. Gran Bazar. Más servicio, más confianza. ¿Cómo le va, señor Taborda? Aquí estamos, ¿cómo anda usted? Aquí estamos. Tantos años sin verlo al mediodía. Al mediodía, ¿no? ¿Verdad? Le saludo a la familia reunida frente a la TV. Jornada de día. Me han dicho, ¿por qué dice eso? Me han dicho un montón de amigos y de televidentes. Dicen, ¿por qué siempre la familia porque reunida? Porque es una mala manera de saludar a la televisión. Es más o menos como que gusto tiene la sal. O sea, que claro, usted quiere imponer, digamos, una cosa no, así como no bala. Bueno, lo primero que se me cruce es siempre lo digo. Bueno, acá estamos nosotros en esta jornada de día viernes. Como decíamos, la gente... bueno, Viernes Santo, una fecha importante para la comunidad católica. Exacto. Y bueno, y otros también, quienes son de otra religión o no practicantes, disfrutando del feriado. Y sí, disfrutando del feriado muy largo. Sí. Arrancó en la jornada de ayer, en el jueves, que ya, bueno, era Jueves Santo para la, la feligresía católica, pero era tan especial el feriado nacional como los 40 años del golpe cívico-militar. Y el día miércoles, o sea, pasó una cosa muy particular, miércoles por la noche y el jueves por la mañana, la cantidad de vehículos que han pasado. Terrible, terrible. Por la ruta 19, con destino, imaginamos que a la Sierra de Córdoba, porque la mano que iba para el lado de Santa Fe o de San Francisco no había nadie. Uno tranquilamente podía ir y venir por esa mano. Pero sí, el día jueves, y arrancó bien temprano, ¿no? Pero a las 11 de la mañana y no se podía... El que cruzaba para el sector norte no lo podía hacer, el que cruzaba para el sector sur tampoco lo podía hacer. Muy complicado. Bueno, hay una gran noticia para el mundo del básquetbol, ¿no? Que tiene que ver con que Ginóbili ha confirmado que va a jugar en los Juegos Olímpicos, lo cual se potencia el equipo nacional de una manera importante. Sí, de todos modos le ha tocado una zona tremenda. Bueno, o sea, yo creo que los fueron a buscar a Ginóbili y le pidieron por favor, a ver si tenemos alguna chance. Acá, claro. Si tenemos una chance, el equipo es muy duro. Es muy duro. Bueno, pero el país está más celeste y blanco que nunca. Vamos con las imágenes justamente de la victoria de Argentina. Que para usted no jugó bien. No, para mí jugó muy mal Argentina, sin un marcador central definido, como para que maneje los parámetros de defensa, sin un número 5 bien definido. Claro, al no haber una dupla de centrales por allí... Pero trabajó bien la dupla. No, jugaron Otamendi bien, sí, pero Funes Mori. Creo que el técnico nunca les explicó cuál era cómo debía moverse realmente. Entonces, Kranevita en sus espaldas. Vale, ese gol ahí también. Bueno, ese gol es porque no hay un líbero, porque no hay un central, porque un jugador que no es muy alto cabecea con total libertad. También el arquero tiene que hablarlo de eso, ¿no? No, pero yo digo, con 2 metros que mide... Romero. Romero, ¿en qué momento sale? No sale, Romero. Tiene ese problema, no sale. No sale, Romero tiene 2 metros. Llega el golazo. Hola. Sí, golazo de Di María. Vamos, lo grité. Yo creo que Argentina, bueno, Argentina partió 3 tiros al arco. Han aparecido los memes de todo. ¿Sí? 3 tiros al arco partió Argentina. Por eso le digo, al no tener medio campo, no tener una... O sea, al tener mal armada la estructura, un Messi tirado sobre la derecha que no se lo aprovechó para nada. No, pero Messi me gustó. Me gustó la actitud, La actitud de Messi. Es un penalazo. Es un penal grande de casa. Sí, pero bueno. Fíjese que el lateral de todo no se lo iban a cobrar, ¿eh? No. Porque no, o sea, no es que... Dejó jugar, no le iba a cobrar. Mercado. Ahí tenía que haber pitado, ahí era penal. Jugó un partidazo al igual que Rojo. Sí. Otamendi también jugó bien, a mí me gustó también. Jugó bien la defensa, seguro. El tema es que no están ordenados. Y eso es la mano del entrenador la que se tiene que notar allí. Romero, las intervenciones, obviamente que salvo los... Obviamente que Mascherano se sintió la ausencia. Yo a Mascherano lo pondría de 2. No nos vimos que los centrales no van a jugar con Bolivia. Parece. Están amonestados. Funes Mori jugó bien también, pero en cierta anarquía, porque Chile con nada generó muchas situaciones
Bueno, pero son partidos. No es, o sea, hay que ir a jugar también. Es estaban de local, nosotros veníamos de perder la Copa América en ese estadio. Sí, bueno. O sea, había un montón de alicientes que en un momento a uno le tiemblan las piernas de entrar al estadio ahí. Obviamente que los nervios también juegan en contra, pero bueno. Me gustó la actitud de Messi. Yo creo que Chile, un equipo que es inferior a la Argentina, con poco le generó muchísimas situaciones de gol. Digo, lo sintió Higuaín. Cuando entró, lo sintió el nervio. Titular, para mí hubiera tenido que jugar de titular. Sí, 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 sí. Panega no sé qué función cumple en la cancha. Pero está bien, pero en realidad pero bueno, los momentos que le tocó intervenir. Importante era ganar de todas maneras. Kraneviter también jugó muy bien. Y Kraneviter hizo lo que pudo, justamente. Es un perro de presa al lado de Mascherano. En un medio campo totalmente desordenado. Doble 5 con Mascherano, ¿sabe qué? Una no defensa pasa nadie, totalmente desordenada. Hizo lo que pudo. Lo importante era ganar y Argentina ganó. Claro, esa está en zona de clasificación. Es muy interesante. Hoy Brasil-Uruguay, ¿no? Hoy juegan Brasil-Uruguay. ¿Tiene el horario ahí, no? 21:45. Partidazo, buen vuelve partida. Suárez. Buen partido. Vuelve Suárez por Uruguay. Y además también, Argentina ya retornando. Y no nos olvidemos que el martes se presenta en Córdoba. Exacto. Bueno, esta noche Atenas recibe San Lorenzo. Bueno, tiene que ganar y ganar y ganar. Tiene que ganar. Y volver a ganar. Y seguir y ganando. Y pierden los otros. Y claro. Porque ese es el tema también. Sionista le ha dado una mano. Ha perdido el último de los partidos en el cruce. Y Atenas ha ganado su partido. Entonces ya estaríamos más cerca. Pero de todos modos falta muy poco. Está complicado. Bueno, ¿qué más le quedó de deporte? Nada más vamos a volver al local, por supuesto. Bueno, el lunes tenemos... Solo fútbol con el clásico de la ciudad. Exacto. Que se juega el domingo en el Fortín de la Ribera a las 16 en reserva y luego el partido de primera división. Bien, por la pantalla de Canal 3, lunes a las 21, solo fútbol mayor. Y después solo fútbol de infantil. Y el martes a las 21, solo fútbol infantil. Exactamente. Está todo fútbol este año. Parece fue el año del Mundial. El fútbol no para. El fútbol no para. Es así. Bueno, pausa, ya venimos en esta edición de viernes. Y en instantes, en el próximo bloque, el regreso, el ingeniero Carlos Pucheta fue el encargado de diseñar y elaborar el monumento por la memoria, la verdad y la justicia. Sumate a lo que se viene, ahora con Movistar, llamada gratis a todo destino por 60 pesos mensuales. Acércate a Basur Comunicaciones, migra tu línea a Movistar, mantén tu número y habla gratis a todo destino. Además, renová tu equipo por un celular de última generación al 50% de su valor. Equipos libres y accesorios al mejor precio del mercado. Basur Comunicaciones, San Martín 141, teléfono 400000, Arroyito. Es mi tarjeta que me da servicio y confianza día a día. Más beneficios y seriedad. En la región no hay nada igual. Es mi tarjeta Amiga Plus. Como una amiga de confianza. Que conmigo nunca falta. Concretando ilusiones. Sus asociados nos da mucho más. Es tarjeta Amiga Plus. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfruta del mejor pollo asado. La vuelta al cole con toda la tecnología. Y en el Gran Bazar te reintegramos una cuota. Celular Noblex Go más tablet positivo BGH Kids en 18 cuotas de 627 pesos con los créditos personales, sin sorpresas y te reintegramos una cuota.
Celular Noblex Go, más PC Van Gogh B02 en 18 cuotas de 1.295 pesos. Con los créditos personales, sin sorpresas, y te reintegramos una cuota. En marzo, con la promo de 18 cuotas, solo pagás 17 en la compra de celulares, tablets y notebooks. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Vení a Centot y encontrá las mejores oportunidades. Celular libre Archos 45C Titanium con pantalla de 4,5 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y Android 4.2. Dual SIM, llévalo a solo 2.799 pesos o en 13 cuotas fijas de 279 pesos con 90. Centot, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani 1664, Arroyito. Soy Gladys Gellar, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Vidal Hogar te presenta Outlet de colchones. Colchón Melito Real, línea Jacquard, resorte de 1.40 x 1.90 x 26 centímetros. Y colchón Gani, gran sueño feliz, de 1.40 x 1.90 espuma, con un 50% de descuento. Y recordá que tu compra suma puntos. En Arroyito, San Martín 156. En Balnearia, Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting, y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios, Sarmiento esquina Ilia. Desde esta administración municipal, gestionamos en 2015 la realización, por parte del gobierno provincial, del canal derivador, que pasará por campos aledaños y así evitar que los excedentes pluviales lleguen a la ciudad. Avanzan las gestiones para concretarlo a la brevedad. Finalizamos la primera etapa del entubado en el canal de la calle Rafael Núñez entre Domingo Ciencia y el río Sanáez, para el cual ya llevamos invertidos más de 700 mil pesos. Hace días, nuestro intendente presentó el balance de gastos e inversiones en materia de desagües correspondientes al año 2015, que asciende a los 2 millones de pesos recibidos como adelanto de coparticipación. Nos podemos equivocar, nos podremos demorar, pero jamás nos quedaríamos con algo que es del pueblo. Seguimos gestionando ayudas económicas a los gobiernos nacional y provincial, demostrando que los desagües pluviales son nuestra prioridad de gestión. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal Mauricio Cravero. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, grisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día.
Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. En un fin de semana que tiene nutrida actividad deportiva para los referentes de la ciudad de Rollito en esta materia, con el clásico, entre otras cosas, y las diferentes actividades que se van a estar llevando adelante, por ejemplo, los Hurones que juegan hoy en su cancha por el torneo de integración de la segunda ascenso de la Unión Cordobesa de Rugby. Un fin de semana que va a tener bastantes alternativas para recorrer en cuanto al deporte. Hablamos ahora del patín artístico del Sportivo 24 de septiembre. ¿Cuáles son las novedades? Conocemos las mismas a través de su entrenador. Perdón, sí, tienes razón, ahí me corrige el director, porque es otra nota la que vamos a presentar en el ahora, que está relacionada a la escuela de fútbol CEFI, que está trabajando en el complejo que se encuentra en la sede del Deportivo y Cultural Rollito. Ahora sí, compartimos la nota correcta. Y bueno, acá estamos con los chicos, estamos a cargo de 30 niños aproximadamente. En edades arrancamos de los 4 a los 11, 12 años. Esos chicos de 11-12 son los que posteriormente suelen migrar a clubes o centros vecinales más específicos, así que hasta esa edad más o menos estamos trabajando. Bueno, ¿qué días, qué horarios y a dónde están trabajando? Estamos trabajando los días martes y jueves de 18:30 a 20 horas. Este año estamos en las instalaciones de Qué Golazo, citado acá por la calle José Abocos. Bueno, el horario martes y jueves te dije 18:30 a 20. Y bueno, la intención aquí es de dar los conocimientos básicos al niño para que siga sin el deporte en general, ¿no? Más allá del fútbol también. Exactamente, nosotros como objetivo general este año tenemos propuesto el hecho de ambientar y concientizar al niño en la práctica deportiva para que se le haga hábito frecuente, ¿sí?, en su vida, que tenga una linda vivencia de niño, juegue principalmente a través de la recreación, que como escuela de fútbol priorizamos eso, el hecho del juego, ya que el niño en la infancia ama lo que es jugar, juega en su casa, juega en el cole, juega en el patio, juega en todos lados. Entonces aplicamos eso, el estímulo del juego, para que se divierta y a la vez aprenda. Y además inculcándole también buenos valores, porque además de deportistas se forman personas. Exactamente, el respeto hacia sí mismo, el respeto hacia sus compañeros, actitudes positivas, estímulos también positivos, buenos modales dentro y fuera de la cancha. Participan regularmente de diferentes encuentros también. Exactamente, frecuentemente cada 15 días o cada 20 días realizamos lo que son encuentros deportivos con escuelas de fútbol de Arroyito y la zona, siempre desde el ámbito recreativo, viste, y formativo del niño. En la jornada de ayer por la tarde dialogamos con el ingeniero Carlos Pucheta, estuvo a cargo del diseño y la construcción del monumento por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, en realidad se nos encargó hacer algo alusivo al sitio para la memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto? No se nos dio ningún tipo de formato, sino que bueno, tuvimos que ponernos a proyectar algo en breves días, porque hace unos 15 días nos avisaron de esto, entonces bueno, había que buscar la forma de hacer algo sobrio, algo austero, algo muy acorde a una fecha tan sentida, y a la vez que se pudiera hacer con cierta rapidez, ¿no es cierto? Entonces por eso pensamos hacer toda una base escalonada, en donde tenemos un círculo, un hexágono y un triángulo, que se van escalonando, y desde ese triángulo salen tres columnas metálicas que tienen grabadas las letras de memoria, verdad y justicia, que bueno, lo único que no pudimos ver hoy es que una vez que anochezca se van a encender unos reflectores que tienen la parte interior de esas columnas que van a iluminar las luces, las letras desde adentro, ¿no es cierto?
Básicamente esa fue la idea, eso fue lo que se nos ocurrió, bueno, lo consultamos con el intendente, le gustó la idea, entonces bueno, lo plasmamos de esa manera, ¿no? Volviendo finalmente a lo que tiene que ver con el mensaje, en lo que usted señaló, ingeniero, en cuanto a la decisión y elección de estas tres palabras, que son fundamentales, pero básicamente desde lo profesional también, ¿cómo vivenciaron el tener que hacer este monumento en un cuadragésimo aniversario? Sí, la verdad que fue... Para nosotros fue una obra importante y por supuesto que la tomamos con mucha responsabilidad. Y bueno, en este momento prácticamente que todos ven el modelo terminado, pero hasta acá el intendente confió en nosotros y no sabíamos lo que iba a salir de esto, así que por eso, como lo dije al final, espero realmente que les guste, nada más. Bueno, informarles algo más que tiene que ver con... los feriados en los que estamos pasando en este momento y referido a la venta de energía prepaga en la estación de servicio Mártir en el día de hoy, de 8 a 12, de 13 a 20 y de 21 a 1 de la madrugada, y en la jornada de mañana sábado 26 de marzo, horario normal de 8 a 12 horas en la oficina de la CESPAL. Última pausa en esta edición de viernes. En instantes, en el último de los bloques... El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui se prepara para una nueva venta de locro que se realizará el próximo 3 de abril. El 11 de abril comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Veo Veo Juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calesitas, hamacas multiforma, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, kartings, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376, recibimos todas las tarjetas. Veo Veo Juguetes. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. La vuelta al cole con toda la tecnología. Y en el Gran Bazar te reintegramos una cuota. Celular Noblex Go más tablet positivo BGH Kids en 18 cuotas de 627 pesos con los créditos personales, sin sorpresas, y te reintegramos una cuota. Celular Noblex Go más PC Van Gogh B02 en 18 cuotas de 1.295 pesos con los créditos personales, sin sorpresas, y te reintegramos una cuota. En marzo, con la promo de 18 cuotas, solo pagás 17 en la compra de celulares, tablets y notebooks. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Desde esta administración municipal, gestionamos en 2015 la realización, por parte del gobierno provincial, del canal derivador, que pasará por campos aledaños y así evitar que los excedentes pluviales lleguen a la ciudad. Avanzan las gestiones para concretarlo a la brevedad. Finalizamos la primera etapa del entubado en el canal de la calle Rafael Núñez entre Domingo Ciencia y el río Sanáez,
para el cual ya llevamos invertidos más de 700.000 pesos. Hace días, nuestro intendente presentó el balance de gastos e inversiones en materia de desagües correspondientes al año 2015, que asciende a los 2 millones de pesos recibidos como adelanto de coparticipación. Nos podemos equivocar, nos podremos demorar, pero jamás nos quedaríamos con algo que es del pueblo. Seguimos gestionando ayudas económicas a los gobiernos nacional y provincial, demostrando que los desagües pluviales son nuestra prioridad de gestión. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal Mauricio Cravero. Con la gran promoción de Devoto, ahora regional, podés ganar cada vez más. La gran promoción. 15 millones en premios. 2 autos, 3 camionetas, 2 departamentos, 12 millones en efectivo. ¿Qué estás esperando? ¡Pedila! La gran promoción de Devoto. 0800-555-8322. ¡Gana con la gran promoción! Plata, autos, departamentos. ¿Qué más querés? ¡La gran promoción! Vidal Hogar te acompaña en la vuelta al cole. Por eso preparó para vos esta promo. CPU Micro AMD A4000 de 2 núcleos, 4 GB de RAM y disco de 500 GB. Teclado, mouse y parlantes incluidos en 20 cuotas de 359 pesos con 55 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Boleto educativo gratuito 2016. Comienza una nueva etapa para el programa del gobierno provincial que beneficia a miles de estudiantes, docentes y personal de apoyo de los establecimientos educativos de toda la provincia de Córdoba. Desde el 22 de febrero, los beneficiarios del boleto educativo gratuito podrán obtener los formularios en puntos habilitados o vía web para su posterior certificación. A partir del día 29, comenzarán las emisiones y se pondrán en vigencia con el inicio de clases de cada nivel educativo. Para el nivel inicial, primario, secundario y especial, el 29 de febrero. El nivel superior a partir del 14 de marzo. Y el nivel universitario desde el 7 de marzo. Para más información, ingresa en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar o comunicate al 0800-888-1234. Entre todos, vamos más alto. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Pensaste en ser bombero voluntario de tu ciudad? Se encuentran abiertas las inscripciones para formar parte del cuerpo activo. Retira inscripciones y requisitos en la Guardia de Bomberos Arroyito de 8 a 17 horas. Es tu oportunidad de servir. Bomberos Arroyito. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui se prepara para la primera venta del locro, el primer locro de este 2016, va a ser el próximo 3 de abril. Para nosotros es muy importante demostrarle a la gente que los avances, o sea, que vamos haciendo, porque estos son los fondos que vamos haciendo, o sea, a través del Chancho Móvil que hicimos vez pasada, y ahora para el 3 de abril tenemos una locro, la primer locro del año. Ya me he puesto a disposición 1.000 porciones de locro a 50 pesos
y bueno, esperamos que sigan colaborando porque, o sea, ya el galponcito lo bajo, o sea, el salón lo tenemos a la mitad más o menos de lo que es la obra en sí, y después faltará armar el techo y seguir con lo que, seguir con las otras cosas que le hace falta. Y el clásico logro del centro tradicionalista que nadie se lo quiere perder, ¿dónde pueden conseguir la gente las porciones para adquirirlas? Lo tenemos nosotros, la gente de la comisión, y o sea, también los chicos de la equinoterapia, le hemos dado a porcentaje también unas 100 porciones por ahora. Ellos, si le hace falta más, hay más porciones disponibles para ellos. Y bueno, hay gente que nos está colaborando, los mismos compañeros de trabajo nuestros, o sea, lo estamos ofreciendo ahí en la fábrica, o sea, donde trabajamos nosotros, y se está vendiendo bastante bien. O sea, hemos largado 1000 porciones con la opción de hacer 1200, 1500, lo que le haga falta. Plata hace falta. Así que. José, veíamos que el dinero está siendo destinado a la finalización del salón de usos múltiples, pero comentale un poquito a la gente también cómo es la situación o cuál va a ser el destino final, si se quiere, de los fondos que se recauden con este lucro. Todo va destinado a las obras que estamos haciendo acá en el predio nuevo. O sea, no solamente es el salón, sino también estamos haciendo lo que son pozos, cámaras sépticas, todo, y todo tiene sus costos, ¿no es cierto? O sea, todo dinero que vamos recaudando, o sea, va siendo como poco, pero bueno, pero vamos avanzando y gracias a Dios, o sea, estamos yendo bien económicamente, ¿no es cierto? No nos sobra dinero, pero tampoco nos está faltando, o sea, en cantidad, ¿no es cierto? Material tenemos, o sea, la gente nos sigue colaborando, nos colaboran también los albañiles, o sea, en sus presupuestos, nos hacen precios, así que bueno, estamos muy agradecidos de todo. Vamos a repasar información que tiene que ver con jubilados y pensionados. A partir del próximo lunes 28 estarán percibiendo sus haberes, aquellos que superen la suma de 4.884 pesos, terminación 4 y 5, el próximo 29, 6 y 7 y el 30 de marzo lo harán la terminación 8 y 9. El titular debe acercarse a cualquier delegación del organismo del ANSES previsional sin turno con su documento de identidad en original y fotocopia. Las modificaciones en el grupo familiar también deberán ser informadas. Para realizar cualquier trámite en el ANSES, el interesado debe tener actualizados sus datos personales y familiares en las bases del organismo previsional. Vidal Hogar. Nuestra trayectoria es tu seguridad. Vamos a ver cómo va a estar el clima en la jornada de sábado. Para hoy, variable, una mínima de 14 y una máxima de 22. Templado estará el día sábado. Variable también, parcialmente nublado, con una mínima de 14 y una máxima de 24. El día domingo de Pascua, despejado el cielo, una mínima de 14 grados y una máxima de 27. Muy agradable el clima en lo que hace a la información meteorológica, ¿no? Veremos qué sucede después, porque uno dice, y a este hermoso, mañana nos levantamos y un viento del sur, se viene una tormenta, uno nunca sabe. Pero de todos modos, lo que anuncia el servicio es que va a estar hermoso el fin de semana, así que esperemos que ustedes lo puedan disfrutar. Feliz Pascua para todos el día domingo, para aquellos que son practicantes. Para el resto, buen fin de semana largo. Nos encontramos el próximo lunes en la primera edición a la hora 13, la segunda en el cierre informativo a la hora 20.